El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre la Reina Vespoid. Su primera aparición fue en Monster Hunter 2G, o Monster Hunter Freedom Unite. La especie es Neopterón. No existe una subespecie conocida de la Reina Vespoid. No se conoce mucho sobre este enemigo, ya que los avistamientos son tan raros como los de los dragones ancianos. Esto es debido a que es un individuo muy importante para la subsistencia de los Vespoid en cualquiera de sus hábitats. El gremio, desde que tuvo conocimiento de su existencia, lo llamó Reina Insecto y es una especie protegida que solo se debe cazar cuando existe una sobrepoblación de Vespoid. Su hábitat natural son generalmente bosques y zonas tropicales. La Reina Vespoid es un individuo mucho más grande que un Vespoid normal. Posee 6 alas que reflejan los colores del arco iris a la luz. 2 de gran tamaño y 4 más pequeñas que le sirven para tener más control de su vuelo. Su abdomen está endurecido y es mucho más resistente que el de los individuos soldados de la especie, que son los que están encargados de proteger a la reina. Otra de sus características es que posee una pequeña gema en su cabeza, la cual representa su estatus de reina, pero también tiene relación con la secreción de feromonas. Su mandíbula es diferente a la de los demás Vespoid y posee una serie de dientes quitinosos con los que se alimenta ferozmente. La Reina Vespoid rara vez sale de su colonia, ubicada casi siempre en la cima de los árboles más grandes o en cuevas subterráneas, ya que existen individuos que se encargan de llevar la comida a la población y otros que protegen a la colonia con mucha tenacidad. Por este motivo, ver a la Reina Vespoid en el exterior es muy raro, y por ello el gremio la protege de ataques arteros. La reina es muy importante para la colonia, porque es ella la que pone los huevos fertilizados y mantiene a la población de individuos constantes. Cuando la colonia está en peligro o la cantidad de individuos baja mucho por acción de algún depredador, la reina sale de la protección de la colonia y se prepara para defender a sus pares. En ese sentido, posee 2 ataques muy peligrosos. El primero es su aguijón, que es una modificación de su abdomen, con el cual puede paralizar a su víctima. El otro ataque es una especie de gas que lanza de su abdomen a través de unos poros en los bordes de este, con el que baja la defensa de su presa y con ello se hace más susceptible a los ataques de los Vespoid soldados. Además de estos ataques, la reina también genera unas feromonas, unas sustancias químicas que alteran el comportamiento de los Vespoid menores y los vuelve mucho más violentos de lo normal. De esta forma, la reina se asegura que los soldados y todos los individuos de la colonia defiendan con todo lo que tienen su hogar y sus descendientes. Esta feromona se ha utilizado para crear artefactos para atraer Vespoid, ideales para los cazadores que andan en busca de materiales de estos enemigos, sobre todo de los escasos fluidos, muy necesarios para todo tipo de armas y armaduras que entregan protección a los estados alterados. Espero que le haya gustado esta breve pero interesante enciclopedia gigántica de la Reina Vespoid. En el siguiente veremos al Rey Chacalaca. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.